¿Se acuerdan que la mañana les comentábamos que ya comenzó la nueva cumbre de cambio climático de Naciones Unidas? Bueno, arrancó hoy. Hay 17.000 personas que están participando en Qatar, en la ciudad de Doha. Pero hay otras voces que no tienen un puesto en sus sillones, pero sí actúan desde donde pueden. Son las organizaciones no gubernamentales que coinciden con algunos funcionarios de Naciones Unidas en que la falta de voluntad política es una verdadera amenaza, porque puede hacer de esta cumbre una cumbre más sin resultados concretos, lo mismo de los últimos años. El planeta sigue dando señales de alerta sobre el calentamiento global. En la última década ha aumentado casi 1 grado la temperatura, 0.8 según Alder Mayer de la Unión de Científicos a nivel mundial. ¿Se acuerdan que hace tiempo decíamos puede ser que aumente la temperatura de la Tierra hasta en 2 grados centígrados? Bueno, ya estaríamos llegando al 1 grado. Y sin embargo, este gran club de contaminadores se reúnen, debaten, se escuchan algunas críticas, algunos análisis, algunas demandas. Pero esta COP 18... que es la cumbre de Copenhague de Naciones Unidas, donde están los expertos de todo el mundo, de los que contaminan mucho, los que contaminan poco, los que sufren más y menos las consecuencias. Y el temor es que nada cambie, que pase lo mismo que todos los años. Se reúnen, se escuchan los debates, uno recuerda, ve las imágenes más duras de nuestra Tierra contaminándose y se van a sus casas con la promesa de que el año que viene sí se va a venir algo mejor.